Ay, 8000 años han pasado para que saliera de mi prodigioso cerebro hacer un video de un personaje de Genshin. Pero hey, al menos yo siempre vuelvo, no como el papá de todo niño hispano. Pero no estamos aquí para recordar la triste normalización de abandonar a los hijos por parte de los padres. Hoy hablaremos de un personaje de agüita sumamente importante. En efecto, estoy hablando nada más y nada menos de Xinchu 2.0, la nueva adquisición de Hoyoverse para producir más dinero que el maldito hijo de perra que inventó las gorras para muñecos. Saben matemáticas, ¿no? Les explicaré la creación de este personaje con esta materia que todos amamos. Si sumamos Xinchu más fandom, nos da como resultado trapo, y si a trapo lo dividimos entre plátano para después hacer una multiplicación de este resultado por hormonas femeninas entre bloqueadores de hormonas masculinas, conseguiremos crear una Yelan. En efecto, soy científico y el que intente debatir esta fórmula para conseguir Yelans puede comentarlo para darnos de vergazos sin camisa bajo la lluvia. De hecho, he llegado a tal nivel de inteligencia científica que le hablé a Nate para mostrarle mi maravillosa investigación exhaustiva para así recibir una crítica constructiva de su parte. Sinceramente, no, es que yo creo que voy a denunciar tu canal como terrorismo, porque la verdad es que es un atentado a la inteligencia humana. Es un retraso evolutivo a todos los premios. Y no podemos permitir que un ente como vos ande libre ahí por internet regando e inculcando la idiotez y la estupidez humana al resto de personas de este mundo que no te han hecho nada. Sos como un virus. Sos peor que un puto troyano, weón, hecho por un ruso. Es que de verdad, la ignorancia que transmitís es absurda. Es absurda, pero de verdad, es que voy a ir a México, me voy a meter un cártel solo para buscarte en masa, para destrozarte en masa. Puto nicaragüense de mierda. O sea, respeto a todos los nicaragüenses, pero no a este pedazo de basura andante con diarrea en el cerebro. Ataque básico, flecha mojabraga. 4 disparos consecutivos más normales que lamer sapos para drogarse. ¿Qué? ¿Ustedes no lo hacen? También tiene un disparo cargado que básicamente hace más daño oído tras cargarle un poco más, mientras que si estás fuera de combate durante 5 segundos, esta mierda carga un 80% más rápido e infligirá daño en un área en concreto que escala con vida máxima. Así es, mientras Yelan tenga más vida, sus putazos llegarán más duros, así como el crecimiento del calentamiento global que acabará con este mundo en su totalidad y no podemos hacer absolutamente nada para evitarlo. Sue y los del destino modo sexo. Yelan corre a una velocidad más alta que Usain Bolt y una a los enemigos con un hilo para al final provocar daño de agüita. Cuenta la leyenda que esta habilidad puede ser usada para unir familias destruidas que peleaban por los terrenos de la abuela. Su ultimate, modo trapo. Hace exactamente la misma ulti que Yelan tenía en su oscuro pasado cuando aún era un trapo, solo que ahora se ve mucho más facha. Y ya está. ¿Qué más quieres que te diga? Es la misma puta mierda. Perdóname, yo no diseñé este chino aunque parezca chino. Yo no como murciélagos, la puta madre. ¿Su build? Uy, amigo, la build a continuación para este personaje es más fácil que dormirte mirando 4 segundos de un capítulo de Boruto. De artefactos le puedes poner el set 4 de emblema del destino, set 2 del corazón de las profundidades con el set 2 de nobleza. Esto en referencia a que en este canal somos muy nobles, claramente. De armas, aparte de su maravilloso arco que solamente tiene a las ratas asquerosas con mucha suerte en la vida, puedes colocarle la elegía delfín o las alas celestiales. Y de armas más normalitas, el último acorde, arco del sacrificio y Favonius, cómo no. La vieja confiable. El famoso Favonius no falla ni aunque su objetivo sea fallar. Y ya está, amigo. Gracias a esta maravillosa guía más seria que Kristen Stewart en cualquier papel que haga, podrás tener una Yelan tan perra mamada que tu única preocupación en la vida será no parecer un otaku virgen enamorado de su hermosa belleza de un ser tan putamente perfecto. Pregunta del día: si tuvieras un trabajo en un mundo RPG de fantasía como Genshin Impact, ¿cuál sería? En mi caso creo que sería ese men del Iyue que estafa gente con las piedras geo esas. Si es que soy un mercadólogo, mi trabajo será estafar, claramente. Deja tu respuesta en los comentarios y sígueme en Instagram y Twitter. Y eso es todo. Soy Ferchogod y nos vemos en otro video. GG.